Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal, amigos y amigas trans fans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo al PC-01 y PC-02 para los Combiner Wars, ese upgrade que Perfect Effect sacó para nuestras figuras. La verdad es que estos sets les dan muy, muy buen realce, lo que nos faltaba para hacer más bellas las figuras que tenemos. Pues son estas son iguales, prácticamente son idénticas, a excepción del color. Una está hecha pues para Defensor y otra está hecha para Menazor. Hay otra que aún no está a la venta, pero ya va a salir, que es de color blanco para Superion. Así que estén pendientes porque la verdad valen la pena. Pues ahí ya vieron las especificaciones, bueno, las maneras en cómo se pueden combinar y transformar. Vamos a hacer de lado las cajas, vamos a ponerlas por acá. Vamos a empezar con las manos. Las manos, como vimos ahí en la caja, se pueden transformar en armas. Aquí podemos ver, y vamos a hacer la toma más de cerca. Esta pues es una de las manos. Si desdoblamos esta parte de aquí, luego giramos así, vamos a formar lo que es ya la mano. Aquí movemos este poste y tenemos ahí unos dedos articulados. ¡Ay! Muy parecidos, por los huecos aquí de enfrente se me hacen parecidos a los de Metroplex. Están la verdad muy bien, el material se me hizo bastante bueno. No es frágil, y los las uniones de los dedos no se me hicieron para nada frágiles tampoco. Tiene pues dos falanges solamente, aunque sí de repente se ven medio huesudos, ahí podemos verlo, pero la verdad es que funcionan bastante bien. El dedo pulgar viene aquí en un ball joint, que la verdad, si se hacen de él la primera vez que lo muevan, háganlo cuando hagan esto, gírenlo al mismo, bueno, cuando giren, muévanlo al mismo tiempo para que no se les vaya a romper, porque sí viene bastante duro. Y pues la otra mano está así. La manera en como indica el instructivo que se pone es porque se pueden usar como armas. Vamos a traer una mano. Y pues queda bastante bien ahí en los postes para cualquier figura. Ahí tenemos. Se supone que es el brazo de Superior. Y ahí lo tenemos. Figuras deluxe también lo pueden empuñar y están muy bien. Y pues como armas sí se ven buenas. Vamos a de una vez. Ahí está. Vamos a dejarlas listas para mostrar cómo se ve la figura ya con las mismas. ¿Dónde están los pies? Los pies vamos a usar los de Menazor. Ahí los tenemos, bastante chonchos. Y esto de que estén tan gruesos, creo que está bien por el hecho de que tengan buen soporte para sostener a las figuras que están tan grandes. Ahí tenemos los puños para Menazor. Vamos a ponerlo por acá. El pie pues tiene ahí unas formas de ametralladoras. Y pues se separan. Y se supone que pues giramos esto por acá. Y un poste que anda por aquí se levanta. De esta manera pues tenemos ya una ametralladora de 6 cañones giratoria. Que puede cualquier figura, bueno, no cualquiera. De hecho, me costó trabajo que estos postes embonaran en las manos de los mismos deluxes.
Quiero pensar que es solo con mi addon. Espero que a ustedes no les pase. Y tampoco pues me interesa mucho, ¿no? Tener armados a los a los en este caso los Stunticons con estas armas. Y aún así, pues me veo obligado por hacer la revisión de tratar de ponerle el arma en la mano. Aquí pues quedó un poco suelta. De este lado, vamos a ver cómo queda por abajo. Ah, de este lado pues quedó más o menos bien. Ándale. Así sí, luce un poquito mejor, ¿no? Y pues vamos a de una vez aprovechar para ponerle esta arma. Uy, esto es de lo que hablo. Se oye medio feo. Y pues no quisiera que se me fueran a romper porque no están baratas. Pues ahí queda la mano como arma de doble cañón y mira, está bastante bueno. Y se supone que esto va por acá. Ándale, así sí. Ahí está, ¿qué hubo? Está bueno, ¿no? Y pues todo parece indicar que este set en conjunto lo va a poder transportar este Motor Master. Esperemos que se pueda embonar bien. Ok, vamos a dejarlo ya listo para lucirlo en Menazor. Y pues vamos a dar paso a ensamblar estos en Menazor. Y hay que tomar en cuenta una cosa. Estos postes vienen en... Yo pensé que iban a venir en otro tipo de articulación, pero vienen en unos ball joint. Ahí los vemos. Así que por el ángulo en el que se dobla esto, pues no le veo señal de que sea izquierda y derecha. Así que lo que hago es ponerlas así para que pues queden separadas. Entonces esta va a ser la pierna derecha. Ahí lo unimos. Y de este lado también. Ahí quedó unido. ¡Ya tiene zapatos! ¡Sí! Ahí. Ya tiene zapatitos. Y las manos. Vamos a doblar para acá arriba. Y de este lado vamos a poner la mano. Esta queda, cuesta un poquito de trabajo porque como que están un poquito más gruesos de lo que debe. No sé si sea la pieza gris de este cuate. Ahí está, ahí lo tenemos. Vamos a echar para atrás esto. Y pues es, cambia totalmente el look. Se ve muy bien, la verdad. Es que aquí lo podemos poner en comparación. Miren, vamos a ponerlo aquí en comparación a cómo se ve con el otro, con los otros accesorios que vienen de fábrica. Y la verdad es que se ven estupendos estos add-ons de Perfect Effect. Bueno. Vamos a ver. Pueden, como vienen en un ball joint, pues pueden separar un poco más las piernas. Y pues le da bastante. Le da buen agarre. Vaya. Ahí está. Las manos, pues vienen. Inclusive. Viene aquí con una hendidura. En donde puede inclusive tomarla. No es un orificio completamente, pero la hendidura permite meter la espada y que la agarre sin ningún problema. Ahí la vemos. Y sí, la verdad es que le da bastante vista.
creo que valen la pena. Y pues sobre todo porque pues, son articulados, ¿no? Porque están muy bien, miren nomás. Y vamos a dejarlo de este lado. Para. Vamos a traer escena. Nada más y nada menos que a Defensor. Ahí lo tienen, amigos. Que también agarra otro look completamente diferente. Ahí se. Espero que se alcance a ver cómo son negros. A ver si por lo menos con el reflejo de las luces se ven. Ahí los vemos. Unos zapatitos bastante anchos. Las manos en este. En este molde, pues se ven delgadas porque pues, están muy gruesos, la verdad, los brazos. Pero sí agarran muy buen look. Voy a hacer un poquito para acá este cuate. ¿Qué hubo? Y como les digo, están hechos para que puedan utilizar las armas que traen. Ahí está. Por defecto, bueno, o de fábrica, ¿no? Ahí les vamos a dejarlo. Y pues creo que se los recomiendo bastante. Va más con el volumen de la figura. Sobre todo este Defensor que tiene las piernas muy, muy gruesas. Pues nomás ahí para que se les antoje. las manos, pues trae unos. Los orificios, los postes que trae, pues pueden subir y bajar para darle un poquito de posición a las manos. Recomendables, claro que se los recomiendo. Y pues vamos a esperar a que Perfect Effect lance el juego de accesorios para Superion, que van a ser de color blanco. Y me va a gustar cómo se va a ver. Creo que sí, me va a gustar cómo se va a ver. Más que inclusive que todo el blanco que Takara quiere lanzar con Superion. Bueno, este fue Trooper y estos fueron los add-ons, el PC-01 y PC-02 de Perfect Effect para los Combiner Wars de Hasbro o de Takara, si ya los quieren para esos. Yo soy Trooper, nos vemos en el próximo video, cuídense, chao.